ganador. ¿Qué pasa, crack? Aquí está el crack de Marruecos, de Tánger. ¿Qué pasa, hermano? Ahí vamos, tío. Ya la dejé ayer todo preparadita, limpita, para salir ahora disparado. Aquí el Osman con su... Tío, presenta tu moto, tío. Presenta tu moto. Mira, que lo va a presentar. Una pedazo de Yamaha que lo vais a flipar. Aquí tenemos una Pfizer 8 caballos. ¿8 nada más? 8 caballos nada más. Ah. Y 4 cilindros. Y nada, con del 2014. Y la cogí como un capricho, en verdad. Tiene muy poco andado, como 11.000 kilómetros. Y nada, ahí la vamos a disfrutar con mi colega el Miguel. Va a ser el primer día para estar por ahí. Escucha, que ahora tiene que venir una Kawa Z900. Oh, es una bomba, Es una bomba. Es una bomba, a ver si viene. Esto es de juguete, Osman. Esto tiene muchos cojones, pero yo estoy acostumbrado ya a ir ahí en plan padre, ¿sabes? Claro. Tú estás trailado perdido. Qué guapa está, ¿eh? Y hombre, después la prueba, Miguel. Después te la llevas si quieres. Ahora para tumbar está propio, man, ¿eh? Esto me recuerda un montón a cuando yo iba con mi CSR por Europa, cuando era un chavalín. Lo que pasa es que esta viene mejor porque viene con la semicadena. Ahí está. Y esto mal viento flama. Pero vamos, que esto es como todo. Mira, 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 mira. Tú estás acostumbrado, ¿no? A montarte en esta. Con los naked, sí. Ahí está. Móntate la mía. Ya hay de una diferencia total. Móntate en la mía que lo vas a flipar. Estaba yo loco, ¿eh? Te pega esa, Osman, ¿eh? Esa para cuando vayamos a Marruecos te pega. Muy cómoda, ¿eh? Sí. De todas formas, le voy a dar un tirón de orejas aquí a mi colega Osman, porque viene con su casquito GV preparado, su chaquetita, sus guantes, pero mira cómo me viene, tío. ¿Cómo puedes ir así con las Nike Air Max por la carretera? Nike, lo último que hay en el mercado. ¿Pero de Tánger o de verdad? De verdad. ¿De verdad? Claro. Vale, vale. Son marcas de verdad. Y yo, hay que invertir en unos pantalones y en unas botas, ¿eh? Aunque sean unas cutres de estas como las que llevo yo. Pero por lo menos ir un poquito de seguro. Uy, uy, uy. Y por ahí viene el motivado de la Kawa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vamos, vamos, vamos. Mira, mira el Frank, tío. ¿Tú qué? Y yo, este viene de competición, esto no puede ser, Uy, uy. Este viene preparado para la acción, para irse a Jerez o algo, ¿Vas a correr, colega? ¿Cómo estamos, Frank? ¿Todo bien? Bueno, yo que parece un Power Ranger, coño. El amarillo. El amarillo era una tía. Venga, va. Tonta. Bueno, vamos a ver la Z, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver la Z. Venga, venga, vamos ya. Menuda maquinita guapa. Escucha, escucha. Y yo con 48 caballos quieren que compita. 125. Con 125 y ciento y pico caballos. Vamos, chavos. Y yo que los he liado los dos para ir. Es que. Vais a ver los huevos que tiene la Benelli, chavales. ¿No? Con esta y con esta me tengo que enfrentar yo. Bueno, venga.
¿qué tal? A ver, impresiones. Impresión impecable, un día buenísimo, una gente buenísima, disfrutando de, vamos, sin palabras. ¿Y el niño, el Power Ranger? Un día. No, estoy aquí dándolo todo, como siempre. Aquí tenemos la Facer, guapa, la Kawa, guapísima, y la Poderosa, chaval. No pueden con ella, No pueden con ella, no pueden ni con los 48 caballos que tiene, ni con 100, 200, nada. Ni 3. Este es el piloto. No me echan la pata, El que vale, vale, ya está. Este es el piloto. Hombre. Bueno, es que hemos parado aquí un ratito, ¿no? Para sacar el dron y para ver un poquito el paisaje. Pues lo que te digo, este sitio está muy guapo, pero cuando vayamos a la zona donde quiero llevarlo, vaya más guapo todavía. Vaya flipa. Entonces, así que se fume el cigarrito, que mi colega haga lo que tenga que hacer y nos vamos para allá. ¿Cómo va la Z? La Z va de puta madre. Zigzagueando, ¿no? Zigzagueando.
Osman. Yo disfrutando como niñecito, vamos. ¿Cómo va la Phaser? Maravilla, por ahora. Maravilla, ¿no? Tranquilito, pero... Pero para disfrutar, es un sitio para disfrutar. Perfecto, claro. Un día buenísimo. Escucha, la Benelli que parecía que iba a ir a mitad... Tiene cojones, Escucha, en bajo y en medio aguanta el tirón, ¿eh? Eso sí, luego ya bregas el colega de ahí y le pierdo. Desaparece. Es como un rayo. Y me voy, y me fui. Pero luego nos, luego nos echa en falta y se espera. Sí. Se va, me están esperando yo. Y el hombre, el business. La relación pública. ¿Estás ahí de relaciones públicas o qué? Bueno, ¿qué hora? ¿Ya habéis pedido? Bueno, ¿qué hora? Pues todavía no hemos pedido. Ahí donde le tienes, ahora mismo está vendiendo algo, comprando algo para volver a vender. ¿Es un pirata este? Pero gordo. Se ve, se ve. Tiene cara buena gente, pero en verdad tiene pinta de... Este, el crack de Tauger. El crack de Tauger con su face, vean el tío. Va despacito, pero seguro. Hombre. Bueno, ¿qué, señor? ¿Preparado, preparado para afrontar un buen puertaco? Siempre listo y preparado. 20.000 kilómetros creo la moto. Claro. Osman. ¿Qué pasa? Are you ready? I am very ready. Tú tienes que decir, I was born ready. I born ready. Ahí está. Pues aquí estamos en lo alto del puerto del Boyar. Aquí estos dos no hacen nada más que mirar motocicletas, tío. Tienen dos pepinazos de moto que flipas.
y se paran a mirar los tubos de escape de las motos, que son iguales que las suyas. Así que bueno, vamos para arriba, que de arriba se va a ver una vista impresionante, así que venga. Tío, ¿veis a lo que me refiero? Es un fan de todas las motos menos de la suya. Y mientras subimos, miren qué bajada hay ahora hasta el pueblo de Zara de la Sierra. Flipas. Y aquí estamos arriba. 3, 2, 1. Y nada, chavales, después de haber bajado el dron ya del cielo, de haber hecho unas cuantas tomitas guapas, volvemos a la moto, porque aquí mi colega el marroquí se está poniendo nervioso y dice que necesita volver a la moto ya, que tiene ganas de moto. ¿Sí o no? Obvias. Y el otro, como está enamorado de su Z, pues parece que la ha dejado sola. Es como un niño pequeño cuando le dejas 3 días solo y tiene ganas de volver. Pues igual, está en el mismo punto ahora mismo. Y eso que la estaba viendo desde arriba todo el rato, pero escucha, que se le han acercado a ver la moto y ya estaba mordiendo desde arriba, ladrando como un perro. Venga, luego. A ver, ¿qué? Impresiones, tío, impresiones, venga. ¿Del escape? Del escape, de la moto, del viaje, de todo. Pues ya te he dicho, yo estoy quitando el mono y tenía un monazo ya. No, el mono lo llevas puesto, no te lo estás quitando. No, después me lo quito. Pero tenía unas ganas horrorosas. Menos sí. ¿Y de consumo cómo vas? Consumo ya de puta, me quedan 2 rayas. O sea, chupa bastante, ¿no?
Bueno. ¿Y tú cómo vas? ¿Y cómo vas tú de consumo? De maravilla. Tengo medio tanque, creo, todavía. Estoy bien, por ahora. Bueno, estamos en algún punto entre Paterna y Rivera y Arco de la Frontera. Aquí mi colega le ha dado un chungo, viene con el brazo muerto, que no puede ahora mismo. Las costumbres, ahora en un ratito nos vamos. Vamos a descansar un ratillo. Un porrillo. Yo para no enfriarme, ¿sabes? Mira, mira el tío meando ahí. Mira cómo juega un chorrito. Toma. Bueno, buenas chavales, estamos aquí de nuevo ya en la línea de Concepción. Ahí delante veis que es campamento, porque pone campamento. Aquí detrás está el Rocamar, la entrada, con Gibraltar al fondo. Este está aquí haciéndose otro cigarrito. Os estaréis preguntando que dónde está nuestro compañero de Tánger. Nuestro compañero de Tánger se ha quedado atrás y ha dicho que os den por culo, iros a tomar por culo. Que yo voy a mi rollo. Y nada, hemos vuelto por la autovía, hemos ido hasta Arcos, de Arcos a Medina, y de Medina ya a autovía hasta aquí, porque ya era muy bastante tarde ya. Ahora que son las 5 de la tarde, más o menos son las 5 de la tarde. Pero guay, aquí está la Z, que no ha ido tan rápido en subida. Ahí está la TRK, una Survivor a tope que tiene dos cojones. Que tiene dos cojones. Dilo. Tiene dos cojones. Tiene 48 caballos, pero son muy bien repartidos. ¿Sabes? Tira. Las cosas como son. Tira. La comodidad y el plus que tiene es muy importante. Y es, es un y punto. No come, y que no te come tanto viso. Es un punto a favor. Pero bueno, aquí están las máquinas. La de nuestro colega el Crixa se ha quedado por allí. Ahora vendrá después. Y nada. Algo que alegar, algo que decir, algo que añadir. Que suscribirse, ¿no? Que mucho amor para el vídeo y yo seré el primero que le dé, seguramente. Estoy deseando que lo suba.
que... Pues ahí vamos, señores. Nos despedimos desde una cabina del autobús aquí entre campamento y la línea. Hasta luego.